Bueno, jóvenes, esto, a ver, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que se necesitan dos files para hacer evaluaciones genéticas? Uno es el registro genealógico y otro son los registros de producción, peso al nacer, peso al destete, peso al año, peso al sobreaño, peso adulto, circunferencia escrotal, al año, al sobreaño. Ya han debido ver ustedes y entrar a la ANCP y saben todas las características que se evalúan. La genealogía, ¿de qué sirve saber quién es el papá, la mamá, el abuelo paterno, el abuelo materno, la abuela paterna, la abuela materna? ¿De qué sirve saber todo eso? El bisabuelo. Para saber la relación que tiene ese animal con todos los demás animales. Y eso se llama la matriz de parentesco. Y antes era bien difícil calcular eso, les voy a mostrar cómo era antes, hasta que nuevamente Henderson lo hizo a partir de la genealogía. Yo voy a calcular la relación que existe de cada animal. Si tengo 100 animales, de los 100 animales con todos. Obviamente, el padre con el hijo es la mitad. ¿No ve? El hijo con el abuelo, 25%. ¿Cuánto es la relación entre hermanos completos? ¿50%? ¿25%? A ver, pónganse a pensar. ¿Cómo funciona esto? Se llama método tabular y se hace una matriz, una tabla, donde ahí vamos a ver los coeficientes de Wright, que son los coeficientes de parentesco. ¿Y saben qué? Es fácil de calcular a través de un pedigrí con cuatro reglas o tres reglas y dos y tres ecuaciones. La ecuación número uno, se las voy a. Esta es la que más se utiliza, porque esta es la relación. Si fuéramos, por ejemplo, si somos 20 en el curso, yo soy Pereira, ¿no ve? Pereira con Álvarez, Pereira con Valderrama, Pereira con Calderón, Pereira con así sucesivamente. ¿Cuál es la relación que yo tengo con cualquiera de ustedes? Cero, porque no soy su padre, no soy su tío, no soy su nada. O sea, ¿qué relación familiar consanguínea tengo? Ninguna. Por eso esta es la que más se utiliza y esta es la pregunta. Dice, la relación del animal X o del individuo X con el individuo Y es igual. A ver, vamos. Primero pensemos, ¿cuál es la relación de ustedes, si ustedes son X, con su papá? 0,5. La mitad de cada uno de ustedes viene de su papá. Entonces, la relación de yo con mi papá es 0,5. Ahora lo voy a sacar con esta regla. La relación de yo con mi papá es igual a un medio de la relación de yo con el papá de mi papá, que es 0,25. Les dije que era 0,25, ¿no ve? La relación con el abuelo. Más un medio de la relación de yo con la mamá de mi papá, 0,25, con mi abuela. Por lo tanto, 0,25 más 0,25 es 0,5. Vuelvo a repetir, esta es la que más se utiliza. ¿Cuál es la relación de X con Y? Ahora voy a hacer sin padre, sin abuelo, sin nada. ¿Cuál es la relación de el animal X con el animal Y? Es igual a un medio de la relación de X con el papá de Y, con el papá de Y. Este S en inglés está sire, con el papá de Y. Más un medio de la relación de yo o X con la mamá de Y. O sea, miren, cuando hacen la relación de X con Y, preguntan X con el papá de Y, más un medio de la relación de X con la mamá de Y. O sea, preguntan con los abuelos o con los papás. ¿Está bien? Y ahorita vamos a ver en práctica. Bueno, no quiere pasar. La regla 2. ¿Cuál es la relación? Esto está mal. XX debería ser. ¿Cuál es la relación de yo con yo? ¿Cuál es la relación de ustedes con ustedes? Uno. Siempre es uno. No puede ser ni más ni menos. Si fueran uno más,
serían consanguíneos. Si fueran menos, les faltaría algo. La relación de X, esto está mal, la relación de X con X, de 1 con 1, es 1, o el 100%, más F de X. ¿Y qué es F de X? Es la consanguinidad. F de X, la regla 3, es igual, F de X es igual, un medio de la relación del, un medio de la relación que exista entre mi papá y mi mamá. Si mi papá y mi mamá no son primos, no son hermanos, no son padre e hijo, no son consanguíneos, es cero. Por lo tanto, mi relación mía es solo uno. Volvamos aquí. ¿Cuál es? Esto está mal. X. La relación de X con X, de yo con yo, siempre es uno. Siempre. Más F de X. Si mi papá y mi mamá no son primos hermanos, no son padre e hijo, no son etcétera, etcétera, consanguinidad, F de X es cero. Por lo tanto, yo con yo es uno. Y F de X, como hemos dicho, es la mitad de la relación de la relación de mis papás. ¿Ok? En la regla 4 no vamos a ver. ¿Cómo se hace? Hay 4 pasos. Primero hay que ordenar los animales por fecha de nacimiento, del más viejo al más joven. ¿Por qué? Porque se supone que los viejos son papás de los más jóvenes. No necesariamente tiene que ser perfecto, pero lo mejor es de más viejo a más joven. Luego se crea un tablero cuadrado o rectangular y se pone en la parte superior, más o menos como esto, por ejemplo, se pone un cuadrado y aquí en la parte superior se ponen los animales y aquí también se ponen los animales y en la parte superior e izquierda. Ahorita vamos a ver. Paso 3, sobre cada animal escriba quién es su papá y su mamá. Si no saben quién es su papá y su mamá, se pone una rayita y una rayita. ¿De qué animales no se sabe quién es su papá y su mamá? De los animales fundadores. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en una lechería ahorita o en una ganadería de carne y digo, bueno, vamos a identificar los animales. Nunca hemos hecho doctor. Bueno, vamos a identificar. ¿Han hecho registros? No, nunca hemos hecho doctor. No saben de las vacas viejas quién es su padre y quién es su madre. Pero de aquí en adelante, cuando nazca un ternero, por lo menos ya van a saber quién es su madre y ustedes van a registrar. Y cuando hagan inseminación, van a saber quién es su madre y quién es su padre. ¿No ven? Entonces, se escribe el padre y madre de cada animal sobre cada animal aquí arriba. Y luego vamos a empezar a proceder con los cálculos de aquí, de izquierda a derecha. La primera línea. Entonces, pasos. El primer elemento de la tabla es el elemento diagonal, este de aquí, que es la relación de A con A o X con X. Y ahí se pone la regla número 2, 1 más F de X, o sea que se pone 1 más F de X. Este individuo es la base de la población, son los más viejos y generalmente no se sabe quiénes son sus padres, ¿ve? Por lo tanto, su coeficiente de consanguinidad F de X es 0. Como no sé quién es su papá y no sé quién es su mamá, ¿qué puedo calcular? A ver, todos ustedes saben quién es su papá y su mamá, ¿verdad? ¿Y si no supieran quién es su papá? Por ahí su papá era el primo de su mamá, pero no sabemos, ¿no ve? Entonces, si no se sabe quién es el papá y la mamá, se asume que esto es 0. Por lo tanto, el primer elemento queda 1 más 0, 1. Una vez pasada la generación base, se usa la regla 1. Paso 5. Hemos hecho esta primera fila, hemos hecho. Y toda esta fila la vamos a copiar aquí abajo en una columna. Y luego vamos a la próxima línea, a la segunda línea, y la calculamos. Y cuando terminamos, la copiamos aquí. Y así vamos a ir llenando nuestra tabla. Ahorita vamos a ver. Y para determinar el coeficiente de consanguinidad, está facilito porque hay que restar 1 y vamos a ver. Esto no voy a ver. Aquí está un ejemplo. O sea, es mejor ver que escuchar esto. Este es un pedigrí, una genealogía. X, su papá E, F. Su papá C y su mamá D. No se sabe quién es su papá, pero sí se sabe quién es su mamá.
su papá A, su mamá B, su papá A, su mamá B. Miren aquí, C y D son hermanos completos, A, B, A, B. Y para el colmo, B, es B, es hija de A, o sea, este es el papá de ella, miren. Aquí está el toro, es el papá de B. Este mismo toro está cubriendo a esta vaca. Y aquí es lo mismo, como es la misma B, este A es aquí papá de la B y está cubriendo a su hija. O sea que este es un animal bien consanguíneo. Pucha, me fui para... ¿No ven? Doctor, ¿puede volver a explicar esa parte de atrás, por favor? Bueno, ahorita vamos a... Ahorita voy a explicar para adelante, vas a ver, ahí vas a entender. Son tres cositas, ¿ya? Listo, listo. Entonces, ahorita, miren, es complicado, ¿no ve? Miércolina, tanta A, B, A, A, C, B, quién es hijo, quién no es hijo, que su papá. Y aquí también, mira, es la B, la D, pucha. ¿Qué se hacía antes? Claramente se ve que A está por todo lado. Miren, A por aquí, A por aquí, A por aquí, A por aquí. Se ponía una sola vez cada uno y se hacía las líneas posibles por donde puede llegar los genes de A a X. Miren qué complicado era. A podía venir a C, C a E y E a X. A podía venir a D, luego a E, luego a X. A podía venir... Era una chipazón completa. Hasta que Henderson hizo lo que les he explicado. Y ahorita lo vamos a hacer, lo vamos a ver y van a ver. Paso número uno, vamos a hacer de este complicado lo que las tres cosas, ¿ok? Las tres reglas. Ordene los animales, paso número uno, ordene los animales por fecha de nacimiento. Aquí no hay fecha de nacimiento, pero obvio el más viejo es A, luego B, luego C, luego D, luego E, luego y al final está el último, es X, es el más jovencito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Ordeno. A, B, C, D, E, E, F, X. Ok. ¿Qué hago después? ¿Qué dice? ¿Qué tengo que hacer? Haga una tabla, dice. Haga una tabla. Así. ¿No ve? Y encima de la tabla y al lado izquierdo coloque los animales. A, B, C, D, E, F, X. Y aquí al lado izquierdo también, A, B, C, D, E, F, X. Luego, ¿qué vamos a trabajar? Fila por fila. O sea que voy a trabajar primero A con A, A con B, A con C, A con D, A con E, A con F, A con X. Voy a terminar de calcular toda esta fila y luego voy a copiar esto aquí porque es lo mismo, miren. A con B, aquí también está A con B. A con C, aquí también está A con C. A con D, aquí también está A con D. O sea, es lo mismo. Esto que han calculado aquí, a ver dónde está. Esto que han calculado en esta parte, aquí, todo esto, lo van a copiar aquí. Y luego van a pasar a la segunda fila. Como ese ya está lleno, la relación de A con B está aquí. Esta que estaba aquí, la hemos puesto aquí. Empezamos con B con B. Y llenamos todo y luego lo copiamos aquí. Y luego aquí empezamos con C, aquí con D, aquí con E, aquí con F y terminamos X con X. Entonces vuelvo a recalcar todo desde aquí. Primero ordeno del animal más viejo al animal más joven. A, B, C, D, E, F, X. Segundo hago mi tabla. Tercero, encima y al lado izquierdo pongo los animales, del más viejo al más joven. Cuarto paso, paso tres, encima de cada animal pongo quién es su papá. Aquí ya es más fácil, porque antes era un chiverío, ¿se acuerdan? A era aquí, A era aquí, A era aquí. No, pongo, ¿quién es el papá de A? No se sabe, pongo dos líneas. ¿Quién es el papá y la mamá de B? Solo se sabía quién era su papá. ¿Dónde ven eso? Aquí. Aquí. A, no se sabe quién es su papá y quién es su mamá. B, se sabe que es solamente su papá y no se sabe quién es su mamá. De C es A y B. De D es A y B.
de E es C y D, y de X es EF. Eso es lo que hay que colocar. Entonces, de A no se sabe. De B, su papá es A y su mamá no se sabe. C y D son hermanos. Miren, AB, AB. E es su papá es C y su mamá es D. De F no se sabe quién es su papá, pero se sabe quién es su mamá, D. Y X, su papá es E y su mamá es F. ¿Está bien? Se pone entonces. Aquí no. Aquí solamente los animales. Y ahora empezamos con las tres reglas. ¿Cuáles son las tres reglas? La primera dice, la relación de A con A es igual a 1. Y aquí ya se pone 1. Vamos a ver si está aquí. Empezamos la relación de A con A. Aquí está. Esto está mal. Es A con A. Aquí está bien. La relación de A con A, esta es la segunda regla. Empezamos por ahí. La relación de A siempre es 1 más F de A, F de X. Y F de X es igual a 1/2 de la relación de su papá y su mamá. ¿Quién es el papá de A? No sabemos. ¿Quién es la mamá de A? No sabemos. Por lo tanto, si yo no sé quién es su papá y quién es su mamá, eso es 0, porque no puedo calcular. Por lo tanto, la relación de A con A es 1. Y de todos ustedes también es 1. De mí también es 1. No porque no sepa quién es mi papá y mi mamá, porque sé que mi papá y mi mamá no son parientes. Como sé que no son parientes, no tienen parentesco, es 0. Entonces, coloco aquí 1. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la relación de A con A? 1. 1. ¿Por qué pongo 1? Porque la fórmula dice la relación de A con A es 1 más F de X. ¿Y qué es F de X? La mitad de la relación de sus papás. No se conocen sus papás, por lo tanto es 0. 1 más 0, 0. Luego voy a sacar la relación de A con B. Fíjense, ¿quién es el papá de B? A, por lo tanto es 0, 5. ¿Y cómo saco eso? Ahora voy a sacar con la fórmula. Dice la fórmula, aquí está. ¿Cuál es la relación de A con B? Es 1/2 de la relación de A, porque ese es su papá, más 1/2 de la relación de A con no sabemos quién, porque no tiene mamá. Entonces, la relación de A con B es 1/2 por 1. 1/2 por 1, 0,5. Más 1/2 por 0, 0,5. ¿Cuál es la relación de A con C? 1/2 de la relación de A con A es 1. 1/2 por 1 es 0,5. Más 1/2 de la relación de A con B. Ya habíamos calculado. Por eso se calcula de izquierda a derecha. A con B es 0,5. Por lo tanto, 0,5 más la mitad de 0,5 es 0,25. 0,5 más 0,25, 0,75. Volvemos a ver aquí. Después el resto es igual. Ahora voy a mostrarles de nuevo. ¿Cuál es la relación de A con A? 1. Siempre es 1. De B con B, 1. De C con C, 1. De D con D, 1. De E con E, 1. De F con F, 1. De X con X, 1. ¿Cuál es la relación de A con A? 1. Más F de X. ¿Y qué es F de X? La mitad de la relación de sus papás. ¿Se conocen sus papás? No, 0. 1 más 0, 1. Perfecto. Voy a la relación de A con B. La relación de A con B es así. Es la relación de A con el papá de B. ¿Quién es A? Entonces, la relación de A con A es 1 más la mitad de la relación de A con la mamá de B. ¿Quién es la mamá de B? No se sabe. Por lo tanto, 1/2 de 1 es 0,5 más 0, queda en 0,5. Eso está aquí, miren. ¿Cuál es la relación de A con B? Dice, 1/2 de la relación de A con el papá de B, que es A. 1/2 de 1 es 0,5. Más 1/2 de la relación de A con la mamá de B, no se sabe, 0. Por lo tanto, esto es 0. Y A con B es 0,5. ¿Y de dónde sale este 0,75, la relación de A con C?
de a estos dos valores, la mitad de 1 y la mitad de 0,5. ¿Por qué? Porque aquí dice, la relación de A con C es igual a la mitad de la relación de A con el papá de C, A. La mitad de A con A, A con A es 1. La mitad de A con A de 1 es 0,5. Más la mitad de la relación de A con la mamá de B. ¿Cuál es la relación de la mamá de C, que es B? ¿Cuál es la relación de A con B? 0,5. La mitad de 0,5, 0,25. 0,25 más 0,5, 0,75. Este es el mismo porque es hermano completo, pero lo voy a hacer. ¿Cuál es la relación de A con el papá de C? A con A, 1. La mitad de 1, 0,5. Más A con la mamá de C, que es B. ¿Cuál es la relación de A con B? Ya está aquí, 0,5. La mitad de 0,5 es 0,25. Más 0,5, 0,75. Ok, voy al otro animal, A con E, y se vuelve a repetir. ¿Cuál es el papá A con el papá de C? ¿Qué relación tiene A con el papá de E? Perdón, A con el papá de E, que es C, 0,75. La mitad de 0,75 es 0,3 y pico, 0,35 creo. Y luego voy, ¿cuál es la relación de A con la mamá de E, que es D? Es lo mismo, 0,75. Si le quito la mitad de aquí y la mitad de aquí y le sumo, vuelve a ser 0,75. Listo, ya he calculado la relación de A con A, 1. La relación de A con B, que es su hija o su hijo, 0,5. La relación de A con C, 0,75. De A con D, 0,75, que es su padre y además es su abuelo. ¿Y cuál es la relación con F? Voy otra vez y digo, A con el papá de F, no se sabe, 0, más un medio de la relación de A con el la mamá de D, de F, que es D. AD es 0,75. La mitad de 0,75 es 0,375. Ya he calculado A con A, 1, A con B, 0,5, A con C, 0,75, A con D, 0,75, A con E, 0,75, A con F, 0,375, y me falta el último, A con X. Lo mismo, ¿cuál es la relación de A con X? Dice que es 0,5625. ¿De dónde sale este 0,5625? De la mitad, de la suma de la mitad de las relaciones de A con E, porque este es su papá, más A con F. ¿A con E cuánto es? Por eso se va calculando de izquierda a derecha, porque luego utilizo estos mismos resultados. La relación de A con E, ¿cuánto es? 0,75. La mitad de 0,375. Ok. ¿Y cuál es la relación de A con F? 0,375. La mitad de 0,20 y pico. 0,12, 0,14. Sumo esa mitad con la mitad de 75 y sale 56,25. Aquí, jóvenes, hemos utilizado las tres fórmulas. La que más se utiliza es esta. Vuelvo a repetir. O sea, todo lo demás se repite. Por eso hay que aprender esta parte. A con A es 1 más F de X. Y F de X es la mitad de la relación del papá con su mamá. Aquí está. F de X, la mitad de la relación de mi papá con mi mamá. Todo lo demás siempre es 1. No puede haber menos de 1. No puede haber animales menos de 1. ¿No ve? Entonces, eso es. Pam, pasos, pasos, pasos. Hoy día vamos a ver eso y después estoy grabando. Van a volver a ver esto. Y van a intentar hacer 1. Y si no, lo vamos a hacer hasta el día lunes. Una vez que hemos hecho esto, ustedes vean con calma, intenten, es bien fácil, lo copian desde aquí abajo. ¿Por qué? Porque la relación de A con B es la misma que B con A, ¿verdad? Lo copian ahí. Y empiezan a hacer lo mismo de B con B. ¿Cuánto es B con B? 1, más la mitad de la relación de su papá con su mamá. ¿Se sabe quién es su mamá? No, por lo tanto aquí queda 1.
¿Cuál es la relación de B con C? La mitad de la relación de B con A, 0,5, que es 0,25. Y la mitad de la relación de A de B con B es 1, 0,5. 0,5 más 0,25 tiene que ser 0,75. Aquí está. Y lo mismo es aquí, miren, ¿de dónde sale este 0,75? ¿Cuál es la relación de B con D? La mitad de la relación de B con A. ¿Cuánto es B con A? 0,5. La mitad, 0,25. Más la mitad de la relación de B con B es 1. La mitad, 0,5. 0,5 más 0,25, 0,75. Vuelvo aquí. Dice que otra vez sale 0,75. ¿Por qué? Porque es B con E es igual un medio de B con C. B con C es 0,75. La mitad, 0,375. Más un medio de B con D. La mitad es 0,375. 0,375 más 0,375, 75. Y aquí sale 3,75. ¿Por qué? B con el papá de F, no se sabe, 0. Más B con D. B con D, 0,75. La mitad, 0,375. Y B con X, la mitad de la relación de B con E. B, vengo aquí, y con E. La mitad de 75, 3,75. Más la mitad de B con F, 3,75, que más o menos es 0,14 por ahí. 0,14 más 3,75, lo mismo, 6,25. Una vez que he terminado la segunda línea, la copio aquí y empiezo así. C con C. C con C, ahora miren, ya tiene papá conocido. C con C, 1, más la mitad de la relación de A con B. ¿Cuál es la relación de A con B? ¿No ve que es su papá es B? A con B es 0,5. A con B, ya estamos terminando. A con B es 0,5. Por lo tanto, este es un animal consanguíneo. Él ha cruzado con su hija. Entonces es 1 más la mitad de 0,5. ¿Cuánto es? 0,25. Aquí está. ¿Ve? Los elementos no diagonales son utilizados y está aquí. La relación de C con C es 1 más F de C, 1 más la mitad de relación de su papá y su mamá. Su papá y su mamá son consanguíneos porque este toro cruzó con su hija. Y la relación de él con su hija es 0,5. Por lo tanto, la mitad de 0,5 es 1,25. Este animal tiene 25% de consanguinidad. Y luego vamos otra vez. C con D, se calcula 0,75. C con E, 1. C con F, 3,75. C con X, 68. Esto lo copio aquí y empiezo D con D. D con D también es consanguíneo, miren, 25%. ¿Y de dónde sale este 25? D con D es 1, más la mitad de la relación de A con B. La mitad de A con B es 0,25. Entonces quiere decir que este animal no es consanguíneo, este animal no es consanguíneo, pero este animal y este animal son consanguíneos, con 25%. ¿Y de dónde sale este 1? Veamos. D con E. ¿Cómo saco la relación de D con E? ¿Por qué sale 1? La mitad de la relación de D con su papá, que es C. D con C es 3,75. La mitad es 3,75. Y luego dice la mitad de D con D. D es 1,25. Si fuera 1, sería 0,5. 0,5 más 3,75, 56,25. Pero si hacen con su calculadora la mitad de 0,75 más la mitad de 1,25, va a dar 1. Y luego vienen aquí. ¿De dónde sale 0,5? Ah, no se sabe su papá, por lo tanto esto es 0. Y es solo la mitad de la relación de D con su mamá, que es F, es ella, que es D con D, es 1, por lo tanto es 0,5. Luego termino aquí, copio aquí y voy al E. El E también es bien consanguíneo. Miren, 1 más la mitad de la relación de C con D, que son sus papás.
C con D es 0.75. La mitad de 0.75 es 3.75. Tiene 37% de consanguinidad. Consanguíneo, consanguíneo, consanguíneo. Luego aquí pongo 0.5, 0.93. ¿De dónde sale este 0.93? De lo mismo. ¿Cuál es la relación de E con X? Dice que la mitad de E con E. E con E es 1.375. La mitad de 1.4 más o menos es 0.70. Y aquí es la mitad de E con E, E con F, que es 0.5, 0.25. 0.25 más 0.70, 0.93. Lo pongo aquí y me voy a F. F con F, 1. No se conoce quién es su papá, por lo tanto no es consanguíneo, no puedo hacer nada. Luego pongo aquí 75. Pues, ¿de dónde sale este 75? De la mitad F con E, ¿cuánto es F con E? F con E, 0.5. La mitad es 0.25. Y 1, la mitad es 0.5. 0.5 más 0.5 más 0.25, 0.75. Y nos vamos a lo último, está aquí 0.75 y es X con X. Dice que es 1.25. ¿De dónde sale ese 25? Primero, X con X es 1 más la mitad de la relación de sus papás. ¿Cuál es la relación de E con F? Busco E con F, 0.5, la mitad de 0.5 son consanguíneos, sus papás son consanguíneos, por lo tanto es 0.25. 1 más 0.25, 1.25. Ahí está toda la matriz de parentesco. La relación de A con A, A con B, A con C, A con D, E con A, E con B, E con C, E con D, E con E, E con F, E con X. Y tenemos toda la matriz de parentesco y lo más importante, tenemos los animales consanguíneos. ¿Qué animal había sido consanguíneo? El C, el D, el E y el F. El más consanguíneo es el E, que tiene 37% de consanguinidad. Este y este y este, 25%. Parece difícil, pero es practicando. ¿Sí? Es practicando. Ups. Tarea. Intenten hacer esto. Ahí se los dejo. Está grabando. Ahorita voy a dejar de grabar. Ordenar a los animales. A, B, C, D, E. Luego viene F, G, H y luego X. Miren. Este y este, el D y el E, son medio hermanos porque son mamás diferentes. Aquí, este toro viene aquí también. Por lo tanto, este también es pariente. ¿No ve? Ya no, viene aquí G, G, este viene aquí. Hasta aquí está bien. Este macho viene, es consanguíneo porque viene de dos medio hermanos. Y luego lo cruzan con F, y F también tiene a A y tiene a C, bien consanguíneo. Entonces G y H dan X. Traten de hacer este ejercicio para el día lunes. Es largo, no sé si pueda hacerlo yo el lunes, yo voy a hacer uno más cortito en Excel. ¿Está bien? Ya faltan 3 minutos, voy a parar esto.